Bon dia a tothom. S'ha quedat a la rodona, que és la taula rodona de recerca. Jo faré la presentació en català, però tots els ponents en català, però la taula es farà en castellà, ja que un era la Universitat de Madrid i l'altre era la Universitat de Granada. En aquesta taula de recerca, el que farem realment és presentar algunes de les noves formades de joves investigadors i no tan joves que han començat a treballar en el camp de l'agroecologia aquí en el nostre estat. La taula en general es titula Experiència de recerca en l'àmbit de l'alimentació infantil i en veurem diversos exemples. En primer lloc, m'agradaria disculpar el doctor Uter Maldonado perquè no ha pogut assistir finalment a l'acte per estar la convidat. Però comptarem amb la presència de la doctora Pereira, que a més a més de investigadora, també és que va haver una gran personalitat amb la qual cosa el departament està molt ben representat. Intervindran la doctora Pereira, que m'he comentat, que és professora de Psicologia, és professora dels estudis de Psicologia i de Criminologia de la Universitat de Barcelona, és directora del grup de recerca en victimització infantil i adolescent i ella ja ho explicarà més endavant els seus interessos de recerca i en l'entorn de l'abús sexual infantil i s'han anat desplaçant al llarg del temps cap al camp de la victimització infantil en general, no només en àmbits tan específics com la victimització sexual. També ens acompanya a la meva dreta el doctor David Cantón. El doctor David Cantón és doctor en Psicologia per la Universitat de Granada, és professor investigador a la mateixa universitat i els seus interessos de recerca es centren en els efectes a llarg termini de l'abús sexual infantil, les variables que intervenen en aquest procés, és a dir, entre el moment de l'abús i les possibles conseqüències a llarg termini. Ens presentarà una xerrada titulada Afrontaments de l'abús sexual infantil entre estudiantes universitàries i trastorno de estrés postraumático, el rol de la continuidad del abuso y la relación con el agresor. També ens acompanya el senyor Manuel Gámez. El senyor Gámez és investigador de la Universitat Autònoma de Madrid, treballa sobre les conseqüències a llarg termini de diferents tipus de victimització infantil. Actualment està duent a terme diferents projectes de recerca transculturals en els quals intervenen diferents països arreu del món sobre la socialització durant la infantesa i el maltractament infantil. Especialment els seus interessos de recerca se centren en diferents manifestacions de la violència intrafamiliar. Llavors, la xerrada que es presentarà és Más vale una fecha de tiempo, conseqüències del castigo físico en la infància. Llavors, començarem amb la doctora Pereira, que ens presentarà una investigació que, a més, estic molt orgullós que presenti aquí perquè hem vingut a veure-me conjuntament i crec que és molt, personalment crec que és molt interessant, com la resta. Doctora Pereira. Bien, la investigació que vull presentar, titulada Efectos de la poliutilización infantil en la revictimización adulta, se basa en los conceptos que el doctor David Finkelkor ha introducido en su ponencia y es el inicio de una línea de estudio que actualmente estamos llevando a cabo aplicando el JVQ, el instrumento que ha presentado el doctor Finkelkor, a niños y niñas pertenecientes al ámbito clínico. Agradezco desde aquí la presencia de muchos de los profesionales de los diferentes centros de salud mental infanto-juvenil con los que estamos colaborando, San Pere Claver, Fundación Orienta, San Joan Tadeo, Hospital David, Hospital Marcaulín, Hospital de San Pau, entre d'altres. Sin su interés y ayuda, nuestra investigación no sería posible. Muchísimas gracias. Dicho esto, me gustaría ofrecerles una descripción de la línea teórica en la que se lleva a cabo nuestro trabajo. Nuestro grupo de investigación trabaja dentro de la victimología infanto-juvenil o victimología del desarrollo, centrada en la vivencia de acontecimientos de violencia interpersonal en la infancia y la adolescencia. Como todos saben, existen tres conceptos teóricos dentro de esta línea de estudio que deben diferenciarse. Encontraríamos en un primer grupo, el más amplio, los denominados acontecimientos estresantes o life events, como pueden ser un accidente de tráfico,
trágico o un desastre natural, pero también trasladarse a vivir a otro país o incluso contraer matrimonio. En un segundo grupo estarían los acontecimientos traumáticos, es decir, aquellos asociados con un elevado e intenso nivel de malestar y estrés, como pueden ser un accidente de tráfico o un desastre natural, pero también la experiencia de maltrato físico o el abuso sexual. Finalmente, tendríamos los denominados acontecimientos de violencia interpersonal, definidos por Finkelkor como aquellos casos en los que se causa daño o perjuicio a una persona por el comportamiento contrario a las normas sociales de otra persona o grupo de personas. El maltrato físico dentro de la familia, el abuso sexual, la violencia entre iguales, ser testigo de violencia entre los progenitores o sufrir un atraco con arma son ejemplos de este tipo de acontecimientos. Siguiendo con lo visto esta mañana, son diversos los estudios que muestran que la polivictimización, definida como la vivencia durante la infancia de múltiples experiencias de victimización interpersonal distintas en diferentes episodios, es un fenómeno mucho más frecuente de lo que inicialmente pudiera parecer. Los estudios sobre los efectos acumulativos de la violencia han empezado a aparecer en la última década y realmente muestran que haber sido víctima de diversos acontecimientos de violencia interpersonal durante la infancia se encuentra asociado con unos efectos mucho más devastadores que cualquier tipología de maltrato por sí misma. Por otro lado, la revictimización o nueva victimización en la edad adulta de víctimas de acontecimientos de violencia interpersonal en la infancia ha sido constatada tanto en trabajos empíricos como en la práctica clínica de muchos de ustedes. Son especialmente frecuentes los casos de víctimas de abuso sexual que en la edad adulta vuelven a sufrir agresiones físicas, psíquicas y sexuales por parte de otras personas. Y es también muy frecuente que estas víctimas revictimizadas presenten un peor estado psicológico y un peor pronóstico en su tratamiento. Así pues, nuestro objetivo con este trabajo, pionero dentro de esta línea de estudio en nuestro país, ha sido analizar si aquellos individuos polivictimizados revelan mayores tasas de revictimización en la edad adulta. Es decir, si sufrir diversos acontecimientos de violencia interpersonal en la infancia es un factor que incrementa el riesgo de sufrir nuevos acontecimientos de violencia en la edad adulta. Con este objetivo, aplicamos un cuestionario de acontecimientos potencialmente traumáticos, el Traumatic Life Events Questionnaire de Kubari y Haynes, a una muestra proporcional de estudiantes universitarios de diversas facultades y centros adscritos de la Universidad de Barcelona. De los 24 ítems que conforman el cuestionario inicial, seleccionamos las 13 preguntas referidas a violencia interpersonal. 5 de ellas respecto a la infancia del individuo, la exposición a violencia familiar, ser víctima de malos tratos físicos, ser víctima de abuso sexual antes de los 13 años por alguien al menos 5 años mayor, ser víctima de abuso sexual antes de los 13 años por alguien de similar edad pero sin el consentimiento de la víctima y ser víctima de abuso sexual entre los 13 y los 18 años, independientemente de la edad del agresor, pero sin el consentimiento de la víctima. Y 8 preguntas referidas a la edad adulta. Ser víctima de violencia de pareja, ser víctima de una agresión sexual, sufrir acoso sexual, ser víctima de acecho, ser víctima de un atraco con arma, ser testigo de una agresión física grave a un conocido o desconocido, ser víctima de una agresión física grave por un conocido o desconocido y finalmente ser víctima de amenazas de muerte o heridas graves. Como se observa en la diapositiva, un gran porcentaje de estudiantes universitarios, un 71,3%, ha sufrido algún tipo de acontecimiento de violencia interpersonal a lo largo de su vida, mientras que un 20,8% afirman haber sufrido otro tipo de acontecimientos potencialmente traumáticos no relacionados con violencia interpersonal. Solo un 7,9% de estudiantes manifiestan no haber sido víctimas de violencia interpersonal ni haber experimentado otro tipo de acontecimiento potencialmente traumático en su vida. La mayoría de acontecimientos de violencia
interpersonal se producen en la edad adulta. Un 61,7% de los estudiantes que han experimentado violencia interpersonal a lo largo de su vida, han sufrido este acontecimiento en la edad adulta. Si bien un porcentaje importante de estudiantes manifiesta haber sufrido acontecimientos de violencia interpersonal, tanto en la infancia como en la edad adulta, un 26,3%. Un 12% de los estudiantes, por otro lado, afirman haber sufrido solo acontecimientos en su infancia. Respecto a la violencia interpersonal acontecida en la infancia, un 36% de los estudiantes victimizados han sufrido esta violencia de forma crónica y cerca de un 24% han experimentado más de un tipo de victimización interpersonal en episodios distintos en su infancia, lo que denominamos polivictimización. De aquellos casos víctimas de violencia interpersonal en la infancia, un 16% ha sufrido una nueva victimización en la edad adulta, mientras que cerca del 23% han sufrido nuevas victimizaciones diversas en la edad adulta, lo que hemos denominado polirevictimización. Finalmente, tal y como se observa en la figura, la media de acontecimientos de violencia interpersonal experimentados en la edad adulta se incrementa hasta 2 en aquellos casos que han sido víctimas de polivictimización en la infancia. Es decir, parece ser que la polivictimización incrementa el riesgo de sufrir nuevos acontecimientos de violencia interpersonal en la edad adulta. En síntesis, los resultados obtenidos en este trabajo confirman que el elevado porcentaje de estudiantes universitarios que manifiestan haber sido víctimas de acontecimientos de violencia interpersonal durante la infancia y especialmente, como hemos visto, en la edad adulta, siguiendo la línea de otros estudios llevados a cabo en los Estados Unidos y en otros países europeos. Según se observa en nuestro trabajo, la polivictimización en la infancia es un fenómeno más frecuente de lo que previamente pudiera parecer, incluso en muestras consideradas por algunos sectores protegidas, como son los estudiantes universitarios. Si se tiene en cuenta que los diversos estudios realizados atribuyen un mayor riesgo de problemas psicológicos a los individuos polivictimizados, podemos afirmar que un porcentaje importante de estudiantes de la muestra analizada tiene posibilidades de desarrollar múltiples dificultades personales y sociales. En función de nuestros resultados, es también frecuente el porcentaje de víctimas de violencia en la infancia que vuelven a sufrir acontecimientos de violencia interpersonal en la edad adulta, especialmente el grupo referido a las polivíctimas. En este sentido, podemos constatar, tal y como sugiere el Dr. Finkelhor, que para algunos niños y niñas ser víctima de violencia interpersonal no es un acontecimiento puntual, sino una condición vital permanente que llega incluso a perpetuarse hasta la edad adulta. Jornadas como las de hoy deben servirnos para concienciarnos sobre este problema, un problema que afecta a un importante grupo de menores y que comporta graves consecuencias para su desarrollo. Me gusta siempre acabar con la frase de una excelente profesional que quizá muchos de ustedes conocen, que ha dedicado gran parte de su vida a intervenir con niños y niñas maltratados. En palabras de Nuria Aguilar, los niños y niñas víctimas de abuso sexual y malos tratos son pocos, son muchos, son demasiados. Muchas gracias por su atención. Si alguien tiene preguntas, creo que a lo mejor será esperar al final y abrir un turno de palabras al final de todas las presentaciones. Vamos a continuar con la presentación del doctor Cantón. ¿Cuánto queda? Buenos días. Se puede marcar dentro de un área de investigación que estamos siguiendo en el grupo de desarrollo y contacto de riesgo de la Universidad de Granada. El objetivo de esta área de investigación es determinar, en muestras españolas,
cuáles son las consecuencias, los efectos del abuso del suelo infantil, qué aparece con una mayor prevalencia, y especialmente el estudio de las variables mediadoras, variables moderadoras, variables que explican la aparición de este tipo de sintomatología. En ese estudio concreto, que voy a presentar esta mañana, la variable que vamos a analizar, la consecuencia del abuso que vamos a analizar, fue una de las más prevalentes, el trastorno del estrés postraumático, y nos centramos especialmente en el estudio del papel que cumple para el desarrollo de esta sintomatología una variable cognitiva tan importante como son las estrategias de afrontamiento, las estrategias que utiliza la víctima para hacer frente a la situación de abuso. Entonces, en primer lugar, tendríamos que decir qué es el abuso sexual infantil. Hay que decir que no existe una única definición de abuso. Prácticamente, en el campo de la literatura, prácticamente cualquier autor tiene su propia definición. La que nosotros hemos seleccionado, hemos escogido para hacer este estudio, es la que tenemos aquí. Contactos e interacciones sexuales entre un menor de edad y un adulto, o entre menores de edad, siempre y cuando exista una diferencia de 5 años o más entre ellos, o si el niño o adolescente agresor se encuentra en una posición de control de poder sobre la víctima, aunque en este caso no existe diferencia de edad. Digo, esta es la definición que hemos empleado en este estudio, es especialmente importante porque es lo que hemos empleado a la hora de definir qué era un abuso y qué no. Es decir, cuando nos encontramos un caso, una posible agresión sexual, estos eran los criterios que utilizábamos para definir, para decir si ese caso debía ser incluido dentro de la categoría de abuso de sexo infantil o no. Hay que decir que el abuso de sexo infantil puede provocar un amplio rango, una amplia variedad de consecuencias, de efectos a largo plazo. Aquí tenemos simplemente algunos de los posibles efectos que aparecen con una mayor prevalencia. Estas consecuencias, estos efectos se pueden clasificar en efectos a nivel emocional, a nivel sexual, sociales, conductuales, físicos. También es posible el desarrollo de trastornos de la personalidad y trastornos disociativos. Y por último tenemos un trastorno concreto, que es el trastorno estrés postraumático. Realmente este trastorno ha tenido influido dentro del ámbito del nivel emocional, trastornos a nivel emocional. Aquí lo hemos sacado aparte debido a dos razones. La que es, bueno, si no la que más es uno de los síntomas, uno de las consecuencias, de los efectos que aparecen con una mayor prevalencia en víctimas de abuso. Y por lo tanto, esta es la variable que hemos empleado como variable dependiente, como variable de estudio en esta investigación. Sin embargo, hay que decir, a pesar de esto, a pesar de que exista este amplio abanico de posibles consecuencias, hay que decir que no todos los adultos, no todas las víctimas adultas de abuso sexual infantil presentan unos efectos o unas consecuencias negativas a nivel psicológico como consecuencia de abuso. Los porcentajes varían según el estudio, pero aproximadamente entre un tercio y dos tercios de las víctimas adultas de abuso sexual infantil no presentan ningún tipo de sintomatología. Por lo tanto, la pregunta es obvia, ¿por qué? ¿Cuáles son los factores, cuáles son las variables que hacen que unos adultos que sufrieron ese abuso en la infancia presenten una amplia variedad de secuelas a nivel psicológico, mientras que otros adultos están perfectamente bien, están perfectamente adaptados? Se han estudiado muchísimas variables para explicar esto. Quizá el grupo de variables que la actualidad está recibiendo mayor atención son estas, las diferencias cognitivas en el procesamiento de la experiencia. Se han estudiado variables como son las atribuciones causales, las atribuciones de responsabilidad que hace la víctima, los sentimientos provocados por el abuso, o las estrategias de afrontamiento. Como he dicho anteriormente, esta va a ser la variable cognitiva en la que nos hemos centrado en este estudio. Las estrategias de afrontamiento, siguiendo la definición clásica de la teoría informa, se pueden definir como esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes para hacer frente a demandas internas o externas. Es decir, serían todos aquellos pensamientos, todas aquellas conductas que utilizamos para enfrentarnos a las diferentes situaciones que nos vamos encontrando en nuestra vida. En el campo de la búsqueda de la infantil, a la hora de estudiar las estrategias de afrontamiento, se ha predominado el modelo de la conservación y mitigación. Este es un modelo que hace énfasis en la dirección del afrontamiento. De este modo se distinguen entre dos tipos de estrategias de afrontamiento. Por un lado tendríamos las estrategias de afrontamiento de evitación, que serían todas aquellas que están destinadas a escapar del problema, a huir del problema, a alejarse del problema. Dentro de este grupo se podrían incluir estrategias concretas como son tratar de no pensar acerca de lo sucedido, acerca del abuso,
Muchas víctimas refieren que tratan de dormir más de lo normal para evitar pensar sobre los abusos que sufrieron. O también en el caso de adolescentes, o ya de víctimas adultas, el recurrir al empleo de drogas o alcohol para tratar de olvidar, entre comillas, lo sucedido. Y por otro lado, tendríamos la estrategia de aproximación. Aquí sería lo contrario, estrategias que tienen como objetivo aproximarse, acercarse al problema. Por ejemplo, tratar de pensar acerca de lo sucedido para verlo desde un punto de vista diferente. Buscar a gente que haya pasado por experiencias similares para hablar con ellos. Buscar ayuda profesional. En definitiva, una serie de estrategias cuyo objetivo es acercarse al problema, en lugar de evitarlo. Los estudios que han tratado de ver la eficacia de diferentes tipos de estrategias han encontrado que las estrategias de evitación generalmente se asocian con un peor ajuste psicológico por parte de la víctima. Por el contrario, los resultados en referencia a las estrategias de aproximación han sido contradictorios. Hay estudios que, como cabría esperar, han encontrado que el empleo de este tipo de estrategias por parte de la víctima se asocia a un mejor ajuste psicológico. Otros estudios no han encontrado ninguna relación con el ajuste psicológico y algunos estudios incluso han encontrado que el empleo de este tipo de estrategias se encuentra asociado a un mayor malestar psicológico por parte de la víctima. Hombre, en todas estas contradicciones, consideramos que era necesario continuar la investigación iniciaria con el fin de determinar cuál es el papel verdadero que cumple las estrategias del afrontamiento de la frustración a la hora de explicar el bienestar o malestar de las víctimas de abuso infantil. Como digo, los objetivos específicos fueron, en primer lugar, analizar el papel de las estrategias de evitación y estrategias de aproximación para explicar el nivel, como he dicho antes, el nivel de sintomatología de estrés postraumático, esta será la variable dependiente, la variable de ajuste psicológico que empleamos en este estudio. Y por otro lado, al hacer una revisión sobre la literatura en el campo de estrategias de afrontamiento, encontraremos que todos los estudios han empleado la estrategia que ha seguido, la estrategia que ha seguido, ha sido coger una muestra grande de víctimas de abuso, de víctimas de abuso muy variados, y analizar las estrategias de afrontamiento que han empleado estas víctimas y cómo se relacionan con su abuso. Pero claro, estos grupos podemos encontrar desde víctimas que han sufrido abusos muy graves, consistentes de penetración, etc., hasta abusos bastante más leves, consistentes solamente en un episodio de sedicionismo, o abusos que han sido continuados en el tiempo, que han durado años, mezclados con víctimas de abusos que han consistido en un inconsciente. Por lo tanto, el segundo objetivo de este estudio fue comprobar la posible existencia de interacciones entre estrategias de afrontamiento y la experiencia del abuso. Las dos variables que escogimos en este caso fueron la relación con el agresor, si el agresor es un miembro de la familia o es una persona ajena a la familia, y la continuidad del abuso, si el abuso consistió en un único incidente o, por el contrario, fue un abuso continuado en el tiempo. De esta forma, tratamos de ver si los efectos que tienen las estrategias de afrontamiento a la hora de explicar el bienestar de la víctima son diferentes en función de esta característica. Si, por ejemplo, el efecto que tiene el empleo de una determinada estrategia en el caso de un abuso continuado es diferente al efecto que tiene esa misma estrategia en el caso de un abuso incidental. Bueno, la muestra fue compuesta por 1.416 estudiantes universitarias, en este caso todas eran mujeres, de la Universidad de Granada, con edades comprendidas entre los 18 y 24 años. De todas estas, 164 mujeres, un 11,5%, habían sido víctimas de abuso sexual infantil. En este caso, el límite de edad que establecimos para decir que era un abuso infantil y que no, era los 14 años. Y todo agresión sexual que se había cometido antes de los 14 años la consideramos como un abuso de infantil. Bueno, los instrumentos rápidamente que empleamos fueron un cuestionario sobre el abuso de infantil desarrollado por el grupo de investigación en el que me encuentro, simplemente para obtener información acerca de la característica demográfica de los sujetos, de los participantes, y también las características del abuso que sufrieron. Para evaluar las estrategias de afrontamiento que empleamos la How, ID y Thinking Scales, que evalúa cinco dimensiones del afrontamiento. Las tres primeras, afrontamiento de evasión, autodestructivo y nervioso, se corresponderían dentro del modelo que he explicado antes con un afrontamiento de imitación. Mientras que las dos siguientes, afrontamiento cognitivo y expresivo, ya se deberían incluir dentro de un afrontamiento de aproximación. Y para evaluar el estado postraumático de la víctima, empleamos la escala de gravedad de síntomas del trastorno postraumático de Chiburúa, que distingue entre tres tipos de síntomas: evitación, reexperimentación e hiperactivación, y también nos da una puntuación total en el estado postraumático, que es la puntuación que empleamos realmente en ese estudio. Bien, aquí tenemos, en primer lugar, para comprobar el papel de las estrategias de afrontamiento de la sintomatología de las víctimas,
llevamos a cabo un análisis de regresión, en el cual introducimos en primer lugar la posible existencia de otros mandatos. Ya hemos visto la importancia de la polimorfización. Por lo tanto, quisimos controlar esta variable y a continuación introducimos las cinco variables correspondientes con los cinco tipos de asentamientos. Encontramos un efecto sobre el sesgo cromático de la existencia de otros maltratos, es decir, aquellas adultas ya, que en la infancia sufrieron otro tipo de maltratos, aparte de abuso sexual infantil, presentan una mayor tasa de sesgo cromático. También encontramos un efecto del afrontamiento autodestructivo, como decía, era un tipo de afrontamiento de evitación, y también de otro tipo de afrontamiento de evitación, el afrontamiento de evasión. Sin embargo, no encontramos un efecto del tercer tipo de afrontamiento de evitación, el de y lo que resulta más curioso es que tampoco encontramos un efecto de los dos tipos de afrontamiento de aproximación, el cognitivo y el expresivo. Es decir, el hecho de utilizar esas energías que impliquen que la víctima se aproxima al problema, trata de afrontar activamente el problema, parece que no se relaciona con su sintomatología, con su punto psicológico, ni en un sentido positivo ni negativo. Bien, como dije antes, el segundo objetivo del estudio era comprobar si los efectos de las actividades de afrontamiento variaban en función de las características de uso sufrido por el participante. Para ello, dividimos la muestra. En primer lugar, la dividimos en función de la relación que tenía la víctima con su agresor. La dividimos en dos grupos: víctimas de abuso extrafamiliar y víctimas de abuso intrafamiliar. En este caso, como vemos aquí, mientras que el porcentaje de varianza que explicaba las estrategias de afrontamiento en el caso de abusos intrafamiliares era relativamente pequeño, un 22%, en el caso de abusos intrafamiliares este porcentaje aumentaba hasta el 44%. Es decir, las estrategias de afrontamiento son muchísimo más útiles a la hora de predecir el ajuste en el caso de abusos intrafamiliares que en el caso de abusos extrafamiliares. Con la segunda variable, con la continuidad del abuso, hicimos lo mismo. Dividimos la muestra en abusos consistentes en un incidente aislado o en un abuso continuado y encontramos que, de nuevo, el porcentaje de varianza, la capacidad para explicar el ajuste psicológico de la víctima, de las estrategias de afrontamiento, era mucho mayor en el caso de abusos continuados. Por lo tanto, en resumen, podemos decir que las estrategias de afrontamiento son muchísimo más útiles en el caso de abusos integrales, en el caso de abusos intrafamiliares o en el caso de abusos continuados. Bien, simplemente pues, para terminar, hay que decir, coincidiendo con la investigación previa, encontramos que las estrategias de evitación se encuentran relacionadas con un peor ajuste psicológico. Mientras que, esto es quizá el punto más conflictivo, las estrategias de aproximación no se encuentran relacionadas con el ajuste psicológico de la víctima. También, en segundo lugar, encontramos un efecto interactivo, efectivamente, como suponíamos que iba a ocurrir, de las estrategias de afrontamiento, tanto con la continuidad del abuso como con la relación con el agresor. De este modo, parece ser, nuestros resultados sugieren la importancia de tener en cuenta las características del abuso, al menos la continuidad del abuso y la relación con el agresor, a la hora de planificar una intervención clínica con víctima de abuso. De este modo, si en esta intervención estamos interesados, hemos planteado la modificación de las estrategias de afrontamiento de la víctima, parece que esta modificación va a ser mucho más útil en el caso de abusos que hayan sido continuados en el tiempo y en el caso de abusos especialmente que hayan sido cometidos por un familiar de la víctima, en contraposición con aquellos abusos que han sido incidentales o cometidos por personas extrañas. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cantón. Vamos a dar la palabra ahora al señor Manuel Ramírez, de la Autónoma de Madrid, que nos va a hablar sobre el castigo corporal. ¿Cuánto queda? Gracias. Agradezco a la señora de la Asociación y a la doctora Teresa invitado a participar en este sitio tan magnífico para hablar del castigo físico en la infancia, ¿no? Que sin duda es uno de los temas más polémicos y más controvertidos en el campo profesional y de investigación de la sustitución de los hijos, de las pautas educativas de los padres y de la victimización infantil. Es importante, a mi modo de ver, comenzar definiendo qué entendemos por castigo físico o castigo corporal. Se ve un poco el recuadro, pero en definitiva, el castigo físico constituye el uso de la fuerza con el objetivo, con la intención de causar algún grado de dolor o malestar para disciplinar, corregir.
permitir cambiar o controlar el comportamiento del niño, e incluye prácticas como el típico azote, el cachete, el manotazo o la bofetada. Sin embargo, excluye otras conductas parentales como las palizas, ¿no? Otras prácticas de los padres que conllevan un alto riesgo de causar marcas, heridas o lesiones. El castigo físico y el abuso físico pueden considerarse en un continuo. Conforme las conductas de los padres se incrementan en frecuencia, intensidad o severidad, es más probable que puedan ser calificadas de maltrato o abuso físico. Aunque no existe un punto de corte claro o una línea divisoria exacta entre ambos, en general solo se considera castigo físico aquellas estrategias basadas en la fuerza de intensidad leve o moderada. Las de intensidad más elevada son más bien consideradas maltrato físico, como es el caso de las palizas, el trato de dejatorio degradante u otras prácticas que nos describen a veces los padres, ¿no? Como empujar al hijo al suelo y a los cabellos del pelo, molerlo a palos, pegarle con el cinturón en cualquier parte del cuerpo o, qué sé yo, matarlo en una silla, ¿no? Serían más bien consideradas maltrato físico. Esta distinción es muy importante porque, si bien ningún profesional en su sano juicio recomendaría el maltrato físico como una forma de sustitución de los hijos, sí que algunos profesionales recomiendan el castigo físico como una forma de controlar y corregir el comportamiento de los hijos bajo ciertas condiciones. Algunos datos sobre la prevalencia y la aceptación del castigo físico en nuestra sociedad. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, en un estudio llevado a cabo con una muestra representativa de la población, el 60% está de acuerdo con la afirmación de una cita a tiempo que evita males mayores, ¿no? Que seguramente hemos dicho en alguna ocasión o hemos oído decir en una o varias ocasiones, ¿no? El 49% de los participantes, de los encuestados en este estudio, admite haber recibido algún azote en su infancia y el 28% bofetadas, ¿no? Con cierta frecuencia. El 63% de los hombres, ya según nuestros propios datos, los estudiantes universitarios, y un porcentaje similar de mujeres, también reconoce que ha sido castigado físicamente antes de los 10 años. Y el 42,9% de los padres y el 58% de las madres también parecen usar el castigo físico. Esta diferencia es significativa, el porcentaje es significativamente superior en el caso de las madres, probablemente debido al tiempo y a la responsabilidad que es mayor en el caso de las madres que de los padres. Estos datos, junto con otros datos recogidos en otros contextos culturales y muestras anglosajonas, ponen de manifiesto que el castigo físico es una estrategia disciplinaria ampliamente usada y empleada, empleada y aceptada por los padres. Habida cuenta de la elevada prevalencia y aceptación del castigo físico en nuestra sociedad y en otros contextos sociales, y de que algunos estudios han encontrado que el castigo físico puede tener importantes consecuencias negativas a largo plazo para el menor, se ha generado una extensa controversia sobre la adecuación o no, la conveniencia o no, de usar el castigo físico como una estrategia disciplinaria para corregir y controlar el comportamiento de los hijos. En este sentido, actualmente podemos encontrar en la literatura dos posturas, dos enfoques enfrentados sobre el uso, el empleo del castigo corporal como estrategia disciplinaria. La primera postura se manifiesta en contra del uso del castigo físico como una estrategia para controlar a los hijos y se basa en los resultados de una serie de estudios que han encontrado que a menudo el castigo físico es precursor de estrategias más severas, es decir, de maltrato físico. Si bien no todas las afectadas, afortunadamente, desembocan en maltrato físico, sí es cierto que prácticamente todos los casos de maltrato físico comienzan con conductas de intensidad moderada o leve, es decir, con castigo físico. Un segundo conjunto de estudios ha encontrado que el castigo físico en la infancia puede tener consecuencias negativas a largo plazo, durante la vida adulta, que van desde la personalidad antisocial, la conducta agresiva, el consumo de sustancias, la psicopatología agresiva, el menor concepto, la violencia contra la pareja. En tercer lugar, un tercer argumento de aquellos que se manifiestan, que adoptan la postura del no uso del castigo físico, más que en los resultados de un conjunto de estudios, se basa en un argumento, podemos decir, que ¿no? referido a los derechos del menor. Un derecho humano fundamental es el de recibir un trato libre de violencia. Y los menores, los niños, no son una excepción, ¿no?
acuerdo a esta postura. En contraposición, un conjunto de profesionales y académicos ha defendido el uso condicional del castigo físico bajo determinadas condiciones. Estos profesionales cuestionan los resultados de los estudios que acabo de comentar porque afirman que no tienen en cuenta el contexto, las condiciones en las cuales se aplica el castigo físico. Según ellos, cuando el castigo físico se aplica en unas determinadas condiciones, en un determinado contexto, este no tiene efectos negativos, sino más bien lo contrario, tendría efectos positivos a largo plazo. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, pues que se aplique en un contexto parental positivo, en un clima general de aceptación y apoyo al menor, ¿no? La bofetada no hace daño, en general el clima es bueno, según él, ¿no? Que sea empleado sin aversión psicológica, es decir, de la forma más escéptica posible, sin amenazas, sin gritos, sin insultos, sin disculpa al menor, etc., ¿no? Sin ninguna conducta concomitante que pueda ser considerada de agresión psicológica. En tercer lugar, que no sea abiertamente severo, es decir, que no se aproxime a conductas o a prácticas que puedan ser consideradas maltrato físico. Y en cuarto lugar, que siempre sea aplicado antes de los 10-12 años, ¿no? Nunca en la adolescencia. Según ellos, cuando el castigo físico se aplica en estas condiciones, no tiene efectos negativos, sino que tendría más bien efectos positivos. Lo que proponen, en definitiva, es una especie de castigo físico amable, en un contexto parental positivo, sin agresión psicológica, etcétera, etcétera. Lo que subyace a esta orientación es que el castigo físico no tiene consecuencias negativas per se, ¿no? Sino que más bien es el contexto, el contexto en el cual la mayoría de los padres lo aplica, casi siempre, el que resulta perjudicial, el que resulta dañino. Pues bien, partiendo de esta controversia, y de cara a poner a prueba, analizar las hipótesis de los defensores del uso condicional del castigo físico, referidas a que no tiene efectos negativos cuando se ha aplicado en un contexto parental positivo, nosotros hemos llevado a cabo un estudio en el cual nos hemos planteado, grosso modo, dos preguntas de investigación, ¿no? A nivel operativo, la primera es si la agresión psicológica modera las consecuencias del castigo físico, o dicho con otras palabras, si cuando el castigo físico es aplicado sin agresión psicológica concomitante, este es perjudicial. Sus defensores dirían que no existen los efectos negativos cuando se ha aplicado sin agresión psicológica y en un clima positivo. Aquellos que defienden el no uso del castigo físico dirían que sí, el castigo físico resulta perjudicial aun cuando es aplicado en un contexto parental positivo y sin agresión psicológica concomitante. La segunda pregunta que nos hemos hecho es si la presencia de un contexto parental positivo modera las consecuencias del castigo físico. O lo que es lo mismo, si cuando el castigo físico es aplicado en un contexto parental positivo, sigue teniendo efectos negativos. Los defensores del castigo físico dirían que no tiene efectos negativos, pues serían positivos sus consecuencias cuando se ha aplicado en un contexto parental positivo. Los que se manifiestan en contra de utilizar el castigo físico afirmarían y utilizarían el castigo físico por otras razones, como el aprendizaje social de la agresión, sigue teniendo consecuencias negativas aun cuando se ha aplicado en un contexto parental positivo. Pues bien, para responder a estas preguntas, nosotros hemos llevado a cabo un estudio que se enmarca dentro del International Parenting Study. Es un proyecto de investigación llevado a cabo por un consorcio de investigadores en 20 países. Todos los investigadores siguen un mismo procedimiento en la recogida de datos y un mismo protocolo de investigación. Nosotros concretamente hemos recogido la muestra dentro del International Parenting Study correspondiente a la Universidad Autónoma de Madrid. Esta muestra estuvo compuesta por 1.270 estudiantes universitarios que nos informaron si habían recibido castigo físico antes de los 10 años, ¿no? Dado que a menudo los defensores del castigo físico argumentan que los resultados de los estudios no son concluyentes porque confunden las consecuencias del maltrato físico con las del castigo físico, nosotros decidimos eliminar esa posible confusión a priori, eliminando o excluyendo a todos aquellos que habían sufrido maltrato físico, ¿no? Concretamente a 199, para no confundir las consecuencias de uno y otro. Los instrumentos que empleamos tenían unas adecuadas propiedades psicométricas, sabemos lo que miden bien, que son el DDI,
la conducta de rasgos, la escala de conductas y rasgos sociales y la escala de severidad social. El estudio fue anónimo confidencial, por supuesto, y fue revisado por el Comité de Ética de nuestra universidad. Lo que queríamos ver es si la relación entre el castigo físico y las conductas, entre el recibir castigo físico en la infancia y presentar conductas antisociales en la vida adulta, depende de si el castigo físico es aplicado junto con la agresión psicológica y en un contexto parental positivo. Según sus defensores, los defensores del castigo corporal, esta relación no sería tal cuando el castigo físico es aplicado sin agresión psicológica concomitante y en un contexto parental positivo. Pues bien, lo que encontramos fue lo siguiente. A mayor frecuencia de castigo físico, en línea horizontal, la figura, mayor frecuencia de conducta antisocial, línea vertical, tanto cuando el castigo físico es aplicado con altos niveles de agresión psicológica, línea continua, como cuando es aplicado con bajos niveles de agresión psicológica, línea punteada. Es decir, recibir castigo físico en la infancia incrementa la probabilidad de presentar conductas antisociales en la vida adulta con independencia de si es aplicado con bajos o altos niveles de agresión psicológica. Según sus defensores, la línea punteada debería ser así, ¿no? Cuando el castigo físico es aplicado con bajos niveles de agresión psicológica, no se relaciona con una mayor conducta antisocial. Respecto al contexto parental, los resultados fueron similares, ¿no? Una mayor frecuencia de castigo físico incrementa la probabilidad de conducta antisocial tanto cuando se ha aplicado en un contexto parental negativo, línea punteada, como cuando se ha aplicado en un contexto parental positivo, línea continua. Esto quiere decir que el recibir castigo físico en la infancia incrementa la probabilidad de presentar conductas antisociales en la vida adulta con independencia del contexto en el cual se aplique. Pero me queda poco tiempo. La principal conclusión de este estudio es que el castigo físico, estos resultados sugieren que el castigo tiene consecuencias negativas con independencia del contexto en el cual se aplica, el contexto parental en el cual se administra. Algunas posibles explicaciones son esas que incluyo ahí, ¿no? Funciona un modelo de aprendizaje de la agresión, a través del cual el niño puede aprender que la violencia constituye una forma aceptable de tener sus objetivos, también fomenta la menor interiorización de valores, el escape y la evitación, y puede dar lugar a un proceso de escalada. No es fácil que el niño se habitúe a la bofetada o al cachete y progresivamente el padre tenga, o la madre tenga que ir incrementando la intensidad y la severidad del castigo, pudiendo desencadenar o acabar con un factor de riesgo para el maltrato físico, las consecuencias que ello contiene. Un punto importante, a mi modo de ver, es señalar la relación entre el castigo físico y la conducta, los problemas, a largo plazo no es determinista, sino probabilística. Probablemente muchos de ustedes estén pensando que sus padres le dieron una cierta bofetada o le dieron un azote de vez en cuando, y que aquí están tan contentos, tan felices y encantados de conocerse a sí mismos. Esto es porque el castigo físico no causa automáticamente la conducta antisocial a largo plazo, sino que más bien es un factor de riesgo que acabo pasando. Patricio, de que me queda un minuto, o sea que voy a ir terminando. Es un factor de riesgo que incrementa la probabilidad de presentar conducta antisocial o cualquier otra consecuencia negativa a largo plazo. Un ejemplo para ello sería el de fumar y el cáncer, ¿no? No todas las personas que fuman desarrollan un cáncer. Si es cierto que fumar incrementa la probabilidad, incrementa el riesgo, es un factor de riesgo para desarrollar cáncer o cualquier otra enfermedad. Para ilustrar el efecto paradójico del castigo físico, incluyo esa viñeta, ¿no? La madre le dice a su hijo: no vuelvas a pegar a tu hermana mientras te da la fuga. Algunas recomendaciones finales y ya acabo, ¿no? La necesidad de llevar a cabo campañas educativas e informativas para los padres. No soy partidario de penalizar, de comentar o culpabilizar a los padres que en algún momento han empleado el azote, sino más bien hacerles caer la cuenta de que existen mejores formas alternativas de hacer las cosas, ¿no? Que conllevan, no conllevan efectos colaterales y consiguen mejores resultados a corto y largo plazo, ¿no? En relación con lo anterior, también en la línea de lo que decía el profesor Finkelhoff, la importancia de emplear otras estrategias disciplinarias alternativas, que son muchas y muy variadas, como el refuerzo del comportamiento positivo.
punitivos, el empleo de castigos severos, como fuera el coste de respuesta, la aplicación de privilegios, muchas otras, la explicación verbal, la extinción por ignorar el comportamiento indeseado, etcétera, etcétera. Caer en la cuenta de que a menudo el castigo es importante también caer en la cuenta de que el castigo es a menudo la expresión del estrés y la frustración del padre. No debe ser demasiado buena cosa que se emplea los hijos para canalizar el propio estrés. Por último, con ello termino, que usar el castigo físico no significa ausencia de control y norma. Los niños necesitan continuamente control, necesitan de normas, necesitan de estrategias de disciplina parental a través de las cuales se les corrige el comportamiento inadecuado y deseado cuando es se manifiesta. Y no usar el castigo físico, por supuesto, no significa no hacer esto, significa no implementar disciplina, sino más bien justo lo contrario, llevar a cabo o utilizar estrategias de disciplina adecuadas y apropiadas que no conlleven efectos negativos para conseguir en definitiva el mejor resultado en el proceso de supervisión del menor. Así incluyo dos de los estudios que he llevado a cabo con otros colegas, donde he traído parte de los resultados que he presentado, que ustedes pueden encontrar en internet o bien me pueden solicitar a mí a través de mi dirección de correo electrónico, que es esa que pueden ver ahí, manuel.game@uam.es. Les agradezco su atención y quiero su disposición si desean realizar alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias. Hay una afectación de la
David puede responder mejor que yo, mi compañero, respecto a consecuencias neurobiológicas relacionadas con el estrés crónico durante la infancia, que afectarían al sistema límbico y a otros sistemas que están controlados, influyen en el control de impulsos. Básicamente las hipótesis van dirigidas al tema de situaciones de riesgo, los cuales estas víctimas posteriormente se encuentran presentes con mayor frecuencia que personas que no han vivido estas experiencias en la infancia. Son hipótesis, no hemos hecho una investigación aún al respecto. ¿Hay alguna otra pregunta? Hola, habéis comentado que de un tercio de los tercios de, bueno, de la muestra de la sintomatología de las consecuencias del abuso infantil, sexual. Mi pregunta es si se había hecho algún tipo de estudio que correlacionara esta falta, digamos, de sintomatología en relación a variables intrafamiliar, o sea, si el abuso se había producido a nivel intrafamiliar o continuado. Si hay alguna submuestra en estos grupos para ver si esta proporción entre un tercio y dos tercios es igual para estos grupos. Bueno, el porcentaje de un tercio y de dos tercios, no me refería a ese estudio. Quiero decir, bueno, eso estaba pensando en un meta-análisis que se hizo hace unos años, que encontraron eso. Creo que era un tercio de las mujeres y dos tercios de los hombres que habían sufrido abuso en infancia decían que no. Los autores de este estudio, de meta-análisis, decían que no presentaban una sintomatología a la adulta. En nuestro estudio que hemos realizado, respecto al estrés postraumático, aproximadamente la encontramos que la mitad presentaba un nivel clínico, en condiciones clínicas en el estrés postraumático, y la otra mitad no. Y respecto a las características, también se encontraban diferencias. Es decir, aquellos abusos que habían sido más graves, que se habían mantenido más en el tiempo, o que habían sido cometidos por un familiar, en este caso se incrementaba la probabilidad, efectivamente, de que se desarrollara esa sintomatología de estrés postraumático. Yo es para el doctor David Cantón, es si dentro de esas estrategias de evitación se podrían encontrar las conductas hiperactivas a raíz de esos estresores que han aparecido. Sí, a ver, nosotros aquí estamos hablando de víctimas adultas. Es decir, le preguntamos por las estrategias que utilizan en la actualidad o en los años previos. Por eso una conducta hiperactiva, no se la preguntamos porque tampoco vamos a hacer referencia a eso. Pero sí hemos evaluado, he hablado de un tipo de afrontamiento, que es el afrontamiento nervioso. Y que, bueno, va por la siguiente, efectivamente. Este tipo de afrontamiento, lo que nosotros evaluábamos, es conducta del tipo, hacen referencia a ellos, conducta del tipo, grito mucho a los demás, trato mal a los demás, sin motivo aparente. Por ejemplo, me encierro en mi cuarto y me pongo a gritar. Sería otro tipo de hiperactividad, quizá. Es decir, hacen referencia a eso, efectivamente. Trataba un poco de canalizar esa ira. No agrediendo, pero bueno, dirigiéndola hacia los demás, o soltándola mediante gritos, o cerrándose y insultando, a diestro y siniestro. Ya digo, nosotros no evaluamos esa hiperactividad porque estamos hablando de víctimas adultas, pero lo que sí evaluamos es que conducta muy cercana. Gracias. Si no hay más preguntas, vamos a hacer. Esta será la última pregunta antes del descanso porque vamos un poco justos de tiempo y tenemos que recuperar algo. Hola, buenos días. Mi pregunta era un poco para los tres ponentes y es que al principio habéis hablado de la muestra, habéis dicho en el caso catalán, pues que tenía la muestra era el doble de mujeres que de hombres, en el segundo solamente era mujeres, en el tercero no ha sabido
a cuántas mujeres y cuántos hombres, pero quería saber si habéis tenido en cuenta la variable de género y si habéis visto si también un resultado en ese sentido. Gracias. En nuestra, bueno, nuestra muestra básicamente que la mayoría eran mujeres, porque es una muestra que intenta ser equiparable a lo que son los estudiantes universitarios en la Universidad de Barcelona, que un 60% son mujeres. Lo cual para justificar un poco por qué también la mayoría son mujeres. Pero sí que tenemos en cuenta el sexo, que hemos presentado resultados, que en 10 minutos no era posible. Tenemos el artículo que os he puesto la referencia, que podréis, esperemos, que podréis leer en unos meses, publicado. Y realmente se ven diferencias en el tipo de acontecimientos de violencia interpersonal que viven hombres y mujeres. Diferencias sobre todo referidas, en nuestro caso y concuerda con otros estudios, al tipo de violencia, ¿no? O sea, varones tenemos mucho más una violencia que nosotros denominamos como más visible o burda, una violencia más bruta, agresión física, paliza, este tipo de violencia, agresión por parte de nosotros. El testigo de la agresión física, mientras que en el tema de las mujeres encontramos mucho más violencia sexual, más tema también de maltrato psicológico. O sea, realmente el tipo de acontecimientos, nosotros sí que lo hemos analizado en el artículo, que no hemos presentado datos, y es distinto. El tema de la revictimización era bastante similar, no obstante. Este tipo de acontecimientos es diferente. En este caso, si la mujer está revictimizada, ¿no? Estaba compuesto solamente por mujeres, efectivamente. Uno de los motivos es que ha comentado Noemí, que era para... Bueno, realmente que en nuestro caso era difícil encontrar casos de abuso sexual infantil entre hombres. Primero porque la población universitaria es mayoritariamente universitaria, esa facultad de la que hemos hecho el estudio, está compuesta mayoritariamente por mujeres. Y en segundo lugar, porque las tasas de abuso sexual son mucho más bajas entre los hombres y mujeres. Por eso la mayor parte de las finales es el tipo de mujeres. También tenemos un grupo de hombres, era pequeño, creo que no llegaban a los 50 hombres. Tratamos de replicar los resultados, llevamos a cabo los mismos análisis, y sí encontramos realmente el mismo tipo de resultados que hemos encontrado en todas las mujeres. Pero las relaciones eran muchísimo más débiles. Claro, no podemos saber si estos efectos, aunque aparecen en hombres, aparecen con un menor peso, o sencillamente eran de mayores efectos. Porque teníamos un menor número de participantes, por lo tanto los efectos eran menores. Pero los resultados similares indicaron que si hay ningún tipo de tendencia, podamos encontrar también hombres. Parece ser. Sí, en nuestra muestra, el 25% eran mujeres y el 25% varones. Fue como reflejo de la construcción de la clase en la que hemos recogido la muestra. Nosotros, dado que el sexo es una variable fundamental de la investigación de violencia en la familia, hemos llevado a cabo todos los análisis incluyendo una variable de control como una variable de control el sexo, lo cual quiere decir que todos los resultados son aplicables tanto a varones como a mujeres. Bien, creo.